escuela Lindaba Cantero, y a partir de 1936 adopta el nombre de República del Ecuador en homenaje al hermano país bolivariano. El 1 de agosto de 1977, la unidad educativa fue condecorada con la gran orden de la educación boliviana, en el grado de comendador por el gobierno del general René Barrientos Ortuño. En 1992 recibe el gobierno nacional como la condecoración de la gran orden de la educación boliviana, en el grado de gran oficial, la unidad educativa de la República del Ecuador. Al cumplir 100 años de vida al servicio de la educación nacional, en 2017 el Estado Plurinacional confiere la condecoración nacional, la gran orden de la educación boliviana en el grado de Gran Cruz. Actualmente tiene 106 años al servicio de la educación y cuenta con los niveles primaria, comunitaria, vocacional y secundaria, comunitaria, productiva. Se encuentra bajo la dirección de la licenciada Carmen Rosa Ticona Hidari, con el selecto personal docente y administrativo. Avancemos Bolivia. Invitamos a la unidad educativa República del Ecuador, por favor, avancemos. Así de esta forma va transcurriendo el desfile cívico escolar conmemorando el Día del Mar. Ahí tenemos a la unidad educativa República del Ecuador. La Unidad Educativa República del Ecuador, que fue fundado en 1917, 106 años al servicio de la educación, 106 años formando jóvenes y señoritas, a la cabeza la señora directora Carmen Rosa Ticona Hilari, personal docente administrativo de servicio acompañado de la Junta Escolar, a la cabeza de la República del Ecuador. La unidad educativa República del Ecuador. Avancemos Bolivia, avancemos. Ya tenemos a la unidad educativa San José. Agradecemos a la Unidad Educativa República de Ecuador. Avanzamos Bolivia, avanzaremos. Y a la cima, la Unidad Educativa San José fue fundado el 3 de junio de 1968.